Borja, vente, Borja, ven, ven, ven. Porque tenemos algún, alguien que nos va a ayudar a entender lo que pasó entre Neymar y Rubén Bezzo. Sí. ¿Qué ocurre y en qué momento pasa? A ver. Es el minuto 87 de partido. Neymar hace una entrada sobre Isaac Cuenca, que Rubén Bezzo pues bueno, le echa en cara al futbolista brasileño. A partir de ahí se origina un enfrentamiento entre ambos que dura prácticamente hasta que llegan al túnel de vestuarios. Incluso el propio Samper, futbolista de Granada, nos confirma que hubo que separarlos. Y bueno, pues a raíz de esa acción se monta un pequeño lío entre ambos. Vemos lo que ocurrió. Y vamos a ver. Esto fue lo que ocurrió. Lo vamos comentando, venga. Minuto 87 del Barça, Granada. Neymar hace esta entrada a Isaac Cuenca. Y Rubén Bezzo le recrimina la acción, desencadenando este enfrentamiento entre ambos. Paco Alcácer trata de poner paz, pero Neymar está muy enfadado y le dedica a Bezzo esta frase. Ambos futbolistas ven amarilla y Neymar parece citarse con el defensor cuando el encuentro termine, haciéndole este gesto. Parece que todo queda ahí, pero termina el encuentro y Neymar se dirige a vestuarios charlando con David Barral, que sonríe al hablar con el brasileño. Bezzo está justo detrás y nada más ponerse a la altura del delantero le hace esto con la cabeza. Parece que ahora es él quien quiere vérselas con Neymar, que asiente mientras continúa andando. Barral se ve venir el lío y trata de que no pase a mayores. Pero Bezzo insiste. Y Neymar reacciona empujando al defensa por las escaleras del túnel. Bezzo vuelve para pedirle explicaciones. Ambos jugadores son separados por André Gómez, un miembro del cuerpo técnico del Barça, y por el propio David Barral. Y aún así, no logran evitar que entre toda la tensión del cara a cara, Neymar caiga al suelo de esta manera. Finalmente el defensa se marcha a vestuarios y tratan de calmar a un Neymar, que se marchó visiblemente enfadado.